Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les habla El Espectro. Y bueno amigos, en esta ocasión les traigo el tercer capítulo del juego Lady's School Prince. En esta ocasión vamos a seguir con la ruta perfecta de la tercera chica. La tercera chica vendría siendo Nico. Para hacer el final perfecto con Nico, solamente necesitamos conseguir un objeto y las tres fotos de Nico. Del capítulo 1, solamente necesitamos conseguir la foto de Nico. Del capítulo 2 necesitamos conseguir la foto de Nico y las palmas rojas. Y del cuarto capítulo necesitamos conseguir la foto de Nico. Estos son todos los objetos que necesitamos para la ruta o el final perfecto de Nico. A continuación en este video les voy a dejar todas las decisiones que debemos de tomar con Nico para así sumarle la lealtad al máximo y desbloquear el final perfecto. Solamente nos vamos a centrar en las cosas que nos compete hacer con Nico, el resto lo vamos a saltar. A medida que vamos avanzando, voy comentando las decisiones. Comencemos. Empezando por el primer capítulo. Concretamente, desde esta parte podemos sumar un poco de lealtad con Nico, ya que aquí nos introducen a este personaje. Nos saltamos esto. Vale, sumada la lealtad, ya podemos volver al storyline y avanzar en la parte de la historia, ya que el resto no nos compete, por lo menos en la ruta de Nico, ¿vale? Nos saltamos hasta esta parte de la historia. Vale, en esta primera decisión con Nico, aquí tenemos que escoger la segunda opción, ¿vale? Serena llega preguntando por qué estamos con Abril y Nico en el dormitorio donde vivimos. Y al escoger la segunda opción, le damos una señal a Nico para que ella pueda explicar y, digamos, salir del paso. De esto le va a dar mucha lealtad a Nico. Segunda opción.你好，我是妮可，探险社的社长。探险社？我们学校有这个社团吗？今天开始就有了，林法，你这里这么大，就作为我们的社团活动室好不好？ 而且你们不是也常说赠人玫瑰，手有余香吗？可这玫瑰本来就是我的吧？林凡，你可是社员啊！哎，好吧，反正也是空着。太好了，那我宣布，这里的所有人都是我们探险社的成员啦！不行哎，我有社团了。 我也有啊，没关系，我们社团很宽松，不会影响你们的。而且社团人多才好玩呢。好吧。
那这样的话我要加入，不过现在还有事儿，我先走了啊。啊，那我也先回去好好计划一下。Vale, esto ya lo podemos saltar, esto ya no es relevante, por lo menos para la ruta de Nico, ¿vale? Nos saltamos hasta esta parte de la historia, cuando, digamos, tenemos que hacer equipo con una de las tres chicas, ¿vale? Vale, en esta decisión aquí tenemos que escoger hacer equipo con Nico, ¿vale? Nos vamos con la ruta con ella, así le sumamos lealtad. Tercera opción. La primera opción, ¿vale? Tenemos que hacerle una broma a Nico para hacer que se asuste, ¿vale? Con esta forma ganaremos mucha lealtad con ella. Primera opción. Vale, esta parte la podemos saltar y aquí tenemos que hacer el Quick Time Event para atrapar a Ed, ¿vale? El personaje misterioso. Aquí nos vamos derecho por el corredor. Vale, aquí tenemos que esperar los circulitos azules. Seguimos avanzando para capturar a Ed. Y aquí tomamos el camino derecho, ¿vale? De esta forma les dará lealtad a las tres chicas, ¿vale? Consiguiendo los corazoncitos, ya podemos saltar esto, ¿vale? Esto ya no es relevante para la historia, ¿vale? Por lo menos para la ruta de Nico. En el segundo capítulo, aquí tenemos que conseguir la foto de Nico y las palmas rojas. Nos saltamos todo esto hasta cuando escogemos un mentor para la audiencia, ¿vale? Pero antes de seguir el camino de Nico, tenemos que irnos a la ruta de Serena, donde están jugando el juego de dominós Mahjong. Nosotros, obviamente, ganamos la primera ronda, nos vamos a lavar los platos, y aquí tenemos que escoger la primera opción, ¿vale? Que es decir, yo amo lavar los platos. De esta forma, le daremos ventaja a Nico y sumaremos un poco más de lealtad. También aquí en esta parte nos dará las palmas rojas. Primera opción. Line, a la parte donde tenemos que escoger a mentor y aquí tenemos que escoger obviamente a Nico, ¿vale? Tercera opción. Al escogerla a ella como
participante de la audiencia, que es decir, más básicamente que ella sabe contar historias de fantasmas, ¿vale? La escogemos como participante. Vale, cuando estamos con Nico contando las historias de fantasma o las historias de terror, Nico nos dice básicamente que nosotros somos un desastre contando historias de terror. Por lo tanto, ella comienza a contar esta propia historia, esta subhistoria dentro de la propia historia principal. Vale, en estas decisiones aquí tenemos que tomar la decisión de investigar con Nico, ¿vale? De ir a investigar la puerta dentro de la historia de Nico, ¿vale? Tercera opción, investigar con Nico.我坚决退出。我也是，对不起啊，林凡。那Nico，我和你去吧。作为学校里唯一的男生，对付变态责无旁贷。你真棒，那我们今晚上出发。 林凡，我们到了多久了？三个小时了。
看来绅士今天晚上不会出现了，要不我们回去吧。再等等吧，林凡，你再讲一个故事吧。不用鬼故事了，你讲不好的，你就讲一个中国的传说故事吧。啊，好吧。以前呢，有一个娶不上老婆的穷人，叫做开河。有一天，他在山上救下了一只被猎人陷阱抓住的黑猫，放走了他。不久后，开河遇上了一个叫信口的女人，女子很美，只是有一只脚啊，有一点瘸。后来啊，信口嫁给了开河，两人过上了非常幸福的生活。可开河患病不治，死后啊，信口将他安葬后就消失了。又过了一段时间，村民发现一只瘸腿的小黑猫冻死在了开河的坟前。林凡，没想到你这么会讲故事啊。对吧，我第一次听到的时候也是感动得不得了。那你就讲这个猫妖报恩的故事就好了，再配一个表演搭档。搭档？林凡，你选谁当你的搭档啊？Vale, en esta decisión, dentro de la historia que le estábamos contando a Nico, mientras esperamos al sujeto misterioso de la leyenda china, tenemos que obviamente escoger el look de Nico, ¿vale? Para que sea nuestra partner dentro de la historia. Cogemos la segunda opción, ¿vale? Aquí conseguiremos la foto de Nico.同学，到你下场啦，加油啊！林凡，恭喜你演出成功，刚才台下好多女生都哭了。是吗？嗯。其实，还是得谢谢你出了这个讲故事的主意。嗯，空口说谢谢可不礼貌。啊？那你想要什么呀？你看那边。是我谢谢你，谢谢你的故事，林凡。Vale, esto ya lo podemos saltar.Y esto, volvemos al storyline porque esto ya no nos compete con la run perfecta de Nico, ¿vale? Salimos del capítulo 2 y nos vamos directamente al 4, ya que en el capítulo 3 Nico no aparece, ¿vale? Así que nos saltamos al capítulo 4. Aquí solamente necesitamos conseguir la última foto de Nico, ¿vale? Empezamos directamente en esta escena de la historia, ¿vale? Que es cuando las chicas llegan a nuestro dormitorio. ¡Lala!怎么来了？来玩游戏啊，不欢迎吗？哦，那行行吧。你在学习啊？那我们会不会打扰到你了？这个……要不然去我那玩吧，别打扰林凡学习了。林凡，你让我们走吗？Vale, las chicas nos preguntan que si están interfiriendo con mi estudio. Tenemos que darle la primera opción, ¿vale? De esta forma conseguiremos la máxima lealtad, por lo menos en esta respuesta, para Nico, ¿vale? Que es la ruta que estamos haciendo, ¿vale? Primera opción.什么游戏啊？今天这么好的太阳，我们玩鬼故事接龙吧。Nico，鬼故事接龙不应该晚上玩更有氛围吗？
晚上晚害怕了怎么办？没道理，又有点道理。我们刚好四个人，要不我们玩打麻将吧？不要打麻将，我是外国人，你每次都应我。我想到了，要不然我们去唱歌吧，我那里有设备，可以拿过来用的。林法，你说我们玩什么？Vale, en esta decisión de las tres preposiciones que hacen las chicas, tenemos que complacer a Nico. Obviamente, ella nos propone que contemos historias de terror, ¿vale? Que es su pasatiempo o su hobby, ¿vale? Le damos a la tercera opción. De esta forma conseguiremos la tercera foto con Nico, ¿vale?我是正经人，那我开个头吧，你们看旁边，哎，有一个女鬼，她的名字叫白洁。啊，难道他们都看过白洁的故事吗？Vale, esto lo podemos saltar. Y aquí, en esta parte, cuando las chicas empiezan a contar su historia, tenemos que darle un final a la historia que están contando, ¿vale? Todas empiezan a contar una historia y nosotros tenemos que darle el final, ¿vale? Podemos escoger a Abril, a Serena o, en este caso, a Lía, ¿vale? Las que no podemos escoger son a Nico ni a Nikita, ¿vale? Ya que de esta forma conseguiremos lealtad para Nico, ¿vale? Así que podemos escoger cualquiera de estas tres, ¿vale?被那么多恐怖的狐狸精看上，难道他就不值得拥有一块板砖吗？本来很好的一个开头，莫名其妙出来个女术士。女术士怎么了？可是鬼故事经常会有道士啊。那你为什么要强调一个美貌的女术士呢？我看这个女侠才奇怪吧，这又不是木武侠片，走错片场了吧？要我说，从一开始就歪了吧。为什么门口站个女的还光着腿光着脚的，要是个五大三粗的黑熊精，哪有后面这件事儿？好了好了，不要吵了。其实我觉得这个故事还挺好的。不好。林凡，你来说，这故事到底哪出现了问题？Vale, en esta decisión aquí tenemos que echarle la culpa a una de las chicas. Obviamente no podemos escoger a Nico ya que estamos haciendo la ruta perfecta con ella. Podemos echarle la culpa a cualquiera de las otras cuatro chicas restantes o si tenemos el ítem de la historieta, que la conseguimos al principio del capítulo 4, cuando vamos a botar el vestido de Lía, podemos obtener este objeto. De esta forma, si escogemos esta opción, no le dará, digamos, la culpa a nadie y obtendremos lealtad con todas las chicas, ¿vale? Vale, esto lo podemos saltar y volvemos al storyline, ya que esto no nos compete con la historia de Nico, ¿vale? Aquí ya podemos finalizar el capítulo 4. Directamente nos tendríamos que ir al capítulo final, ¿vale? Ya que Nico no aparece en el capítulo 5. Así que nos vamos directamente al capítulo 6, ¿vale? Último capítulo y últimas decisiones con Nico. Escogemos la ruta de Nico, hablamos con nuestro hermano, saltamos esto y aquí tendríamos que escoger ya el final de Nico, ¿vale? En esta primera decisión del capítulo 6, tendríamos que decirle la tercera opción, ¿vale? Decir un hola inusual. De esta forma sumaremos más lealtad con ella, ¿vale? Tercera opción. Hey, hey.
那必须的。好快呀，一学期就要结束了。是啊。你还记得你给我讲的那个故事的女主角叫什么吗？ Vale, aquí Nico nos pregunta si recordamos el nombre de la personaje de su historia, ¿vale? Aquí tendríamos que darle a la segunda opción, ¿vale? El gato negro, ¿vale? Segunda opción. 我记得好像是叫黑猫。啊？它不是妖吗？鬼故事的主角一般都是妖。好像有点道理。嗯。对不起啊，两位，都点了柠檬茶，但我们只能做一份了。好，先把这杯放着吧。好的。Vale, en esta tercera opción de que tenemos que coger aquí con Nico.La camarera nos dice que solamente nos pudo traer un té de limón, ¿vale? Así que tendríamos que escoger la segunda opción, ¿vale? Darle el té de limón a Nico, ¿vale? Segunda opción. Ni joda, 我今天突然想喝点其他的。啊，你是故意让着我吗？不可以吗？可以，可以。Nico, 你愿意做我的女朋友吗？你是认真的吗？认真的不能再认真。但可他们总说我性格太大大咧咧，一点女人味都没有，像个男孩子一样，根本没办法处成女朋友，只能当兄弟的。你不会这么觉得吗？Vale, aquí en esta decisión nosotros directamente le decimos que... Bueno, directamente le preguntamos a Nico si quiere ser nuestra novia. Ella dice que nunca ha estado con un chico y que le cuesta mucho tomar una decisión así. Aquí es donde necesitamos las palmas rojas, ¿vale? Tenemos que coger la segunda opción. Le tenemos que decir que aún no, nuestra única intención es tener a una chica, que es ella, ¿vale? Segunda opción.家庸俗，不懂欣赏。明明你有很独特的女人味。我就知道你懂我。他们都说，情侣之间是需要保鲜的。我们两个人这么像，如果在一起的话，会不会很快就没有新鲜感了？Vale, en esta decisión.Con Nico, del capítulo final, tenemos que decirle que no es importante, ¿vale? Ella básicamente nos pregunta que si la relación vamos a estar juntos, va a ser importante que estemos todo el rato como hablándonos o conversando. Decimos que no es algo importante. 新鲜感这个东西，只要彼此了解对方，爱对方，很容易就会创造出来。如果一段感情要建立在新鲜感上，我觉得才是最危险的。我也是这么想的。我想好了，再给你一次机会。你想怎么喝这杯柠檬茶？ Vale, y esta es la última decisión con Nico. Aquí tendríamos que tener las tres fotografías. Una la conseguimos en el capítulo 1.Cuando hacemos equipo con Nico, la segunda cuando nos interesamos en su historia de fantasmas y la escogemos como mentor, y la tercera foto la conseguimos en el capítulo 4, ¿vale? Al tener las tres fotografías, le decimos que no queremos beber de su té de limón, ¿vale? De esta forma se lo damos y se lo otorgamos a ella, básicamente, y así hacemos el final perfecto con Nico, ¿vale?我记得你说过，喜欢上喝柠檬茶，是因为喜欢喝完后舌头有点麻麻的感觉，对吧？嗯。现在我给你个惊喜，马上跟我走。啊，我们去哪？啊，
那灯泡干嘛？你把手掌张开。对，放在灯泡下面。我也放在这儿，就不动了。然后我们的食指像这样伸起来。哎，先不要碰啊。好，现在跟我一样做摩擦的动作，走，摩擦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 ，手指相对，亮。哇，喜欢吗？喜欢，但还差一点妈妈的感觉。我们的手慢慢握紧来。哎，完了吗？还差一点，还差一点。继续摩擦，摩擦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 ，我们的手慢慢接触，哎，好，不要停，摩擦摩擦摩擦摩擦摩擦。Vale, y de esta forma conseguimos el final perfecto con Nico, ¿vale? Espero que les haya gustado el video, chicos. La ruta es cortita con Nico, solamente necesitamos un ítem y las tres fotografías, ¿vale? Den su buen like para yo continuar y hacer el final perfecto con las demás chicas restantes de este juego. Dejen sus comentarios abajo para leerlos, suscríbanse al canal. Yo soy Spectro y nos veremos en la próxima. Un saludo.